Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Mira lo que vamos a realizar con cáscaras de pistache, palitos de bambú, pegamento, silicona líquida, barniz. Para realizar estas espigas, lo que vamos a hacer es seleccionar dos cáscaras de pistache a las que les vamos a colocar nuestro pegamento. Ahora ubicamos una de las cáscaras, luego la siguiente y hacemos un poco de presión para ayudar al pegamento. Así, esperamos que haga contacto y luego continuamos con el siguiente paso. Una vez que ya esté la punta seca, lo que vamos a hacer es que de forma intercalada vamos a ir colocando el resto de cáscaras. Lo que hacemos es seleccionamos una de ellas, colocamos nuevamente nuestro pegamento, en este caso la silicona líquida, por todo el contorno de la cáscara, y en esta unión de ambas cáscaras colocamos la siguiente pieza, así. Luego en este lado volvemos a colocar otra, luego seleccionamos otra cáscara, hacemos el mismo procedimiento de aplicar el pegamento y lo colocamos en este unión, así. Nuevamente seleccionamos dos cáscaras, esparcimos el pegamento y ahora lo aplicamos en este espacio, así. Luego giramos y acá aplicamos la siguiente cáscara, y así de forma intercalada sucesivamente seguimos avanzando hasta cubrir a la mitad del palito de bambú. Concluido con el pegado de las cáscaras hasta la mitad del palito de bambú, lo que vamos a hacer es aplicar un barniz sintético, un barniz con el acabado mate, satinado, brillante, y con la ayuda de un pincel lo vamos a aplicar directamente sobre nuestra espiga. Lo esparcimos muy bien por todas las cáscaras. Y una vez que haya cubierto toda la espiga, lo dejamos secar para luego seguir con los diferentes tipos de acabado que les vamos a dar a estas espigas. Con foil o papel de oro. Una vez que ya hemos barnizado y esté seco nuestra espiga, aplicamos pegamento. Por lo general el foil tiene su pegamento especial, pero también lo podemos aplicar con pegamento de cola sintética o también silicona líquida. Lo que hacemos es esparcir en un área el pegamento. Seleccionamos un pedazo de foil o papel de oro, que es un material muy delicado y muy suave. Y con la ayuda de un pincel de cerda suave, vamos a empezar a dar pequeños golpes suaves sobre donde hemos aplicado el pegamento para que se adhiera este material. Y ahí lo dejamos, y luego vamos a empezar a retirar los excedentes. Indistintamente vamos aplicando donde queremos que se luzca este material. Y así queda nuestra primera espiga con el acabado del foil dorado o el papel de oro. Otra opción de acabado es pintura acrílica escarchada. Lo que hacemos es humedecer un poco el pincel, puede ser pincel o una esponjita. Retiramos todo el excedente de agua que pueda tener el pincel. Cogemos un poco de pintura escarchada. Lo que hacemos es que de forma horizontal vamos aplicando sobre nuestra espiga. Y así queda nuestra espiga con la pintura acrílica escarchada o con brillantina o purpurina. Acabado delicado, muy suave. Seguimos con otra opción de acabado, ahora con pintura acrílica dorada. Humedecemos el pincel un poco, retiramos el excedente, seleccionamos pintura acrílica, lo que hacemos es que de forma horizontal no levantamos el pincel, lo que hacemos es esparcirlo.
Siempre recuerden que antes de aplicar cualquier acabado debemos barnizar nuestras cáscaras de pistache, en este caso que hemos realizado las espinas, siempre de forma horizontal el pincel, para resaltar los relieves de las mismas cáscaras. Así queda nuestra espiga con nuestra pintura acrílica metalizada dorada. Nos aplicó una mano, pero si quieren resaltar aún más el color dorado, le pueden aplicar una segunda capa. Nuestra cuarta opción de acabado es con esmalte de uñas dorado. Y en la misma posición que hicimos con el pincel para la pintura acrílica dorada, igual lo hacemos con la brochita que viene con el pinta uñas o el esmalte de uñas. Y así nos queda esta espiga con el esmalte de uñas dorado. Esta propuesta de acabado es con purpurina, brillantina o escarcha y cola sintética. Lo que hacemos es que por cantidades iguales, tanto una cucharadita de cola sintética con purpurina o escarcha o brillantina, lo mezclamos. Tenemos esta pasta que lo vamos a aplicar con pincel sobre nuestra espiga. Ahora con el pincel lo vamos aplicando. Y así es como nos queda esta última opción de acabados de nuestras espinas. Para la presentación de nuestras espigas necesitamos un envase reciclado, cinta de papel, pegamento, cinta adhesiva y tijera. Lo que vamos a hacer es que, de acuerdo al tipo de envase que deseamos reciclar, lo que vamos a hacer es medir todo el alto de nuestro envase, así, 5 veces. Ese largo que obtengamos lo vamos a cortar 3 veces. Esta es una muestra. Lo que hacemos es que acá tenemos las 3 tiras de la cinta de papel, cinta adhesiva, y lo pegamos en nuestra mesa de trabajo. Sujetamos bien y lo que vamos a realizar es una trenza. Aquí tenemos la trenza que tiene largo para este envase que hemos seleccionado. Con la ayuda de nuestro pegamento, lo que vamos a hacer es que, partiendo desde el pico de esta botella, aplicamos y ubicamos nuestra trenza para cubrir todo el pico. Luego vamos a seguir bajando hasta cubrir todo el envase. Está cubierta totalmente. Ahora dejamos secar para luego ubicar nuestras espigas. Aquí tenemos las 5 espigas con los diferentes tipos de acabados, con el foil, con el esmalte de uñas, la pintura acrílica con brillantina, la mezcla que hicimos de la brillantina o purpurina con cola sintética y la pintura acrílica dorada. Diferentes tipos de acabados con diferentes opciones, las que a ustedes les sea más accesible y las que puedan tener en casa, cualquiera de ellas lo pueden aplicar y lucir estas hermosas espigas. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal y síganos, que estamos con más novedades y buenísimos proyectos. Muchas gracias.